Ya mero es tu cumpleaños, ¿verdad? Ese es su regalito del bebé. Estamos en Cozumel. En Cozumel a la playa. ¿Y te está gustando la playa? ¿Sí? ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Mucho? Mucho. Agua. Ajá. ¡Ah, mira, cumpleaños! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Allá, métete, métete, métete! ¡Corre, corre, 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 corre! Venían acá a la isla a comercializar. De igual manera, sepan ustedes que los mayas pues eran politeístas, al igual que los aztecas, las antiguas civilizaciones tenían muchos dioses. Y uno de esos dioses o diosas es precisamente la diosa Xel. Esta diosa está asociada con la luna, la medicina. Los mayas de aquellos tiempos les era obligatorio venir a la isla y el lugar a la cual necesitaban visitar era San Gervasio. San Gervasio es la zona arqueológica que tenemos acá en la isla. Esta es la diosa Xel. Se llama así porque en maya quiere decir mujer de tez blanca. O lo que nosotros comúnmente les decimos acá en la península de Yucatán, a las mujeres claras, chelas. Y a los hombres claros, cheles. ¡Cocodrilos! ¡Wow! Vamos a ver cocodrilos. Mira, mira, hay agua. Pues anteriormente el parque. ¿Lo viste, Jacy? No estaba tan protegido. No, ¿sí? Más bien no había nadie en esta área que se cuidara. Y pues la gente venía y les traía. Entonces, todos los animales que vienen a comer, pues lo van a quedar. Y ellos pues, son territoriales. Este es el que encontramos acá. Este se llama Julio. Este es el macho Alba. Adiós, Julio. Adiós, Julio. Cuídate, Julio. Cuídate, Julio. A meter agua. Cocodrilos. No les voy a mentir, sí vemos cocodrilos cuando venimos a hacer ese tipo de reforestación. Mira. Pero pues no los molestamos. De hecho, tengo un compañero que cuando se le cae, a veces a una gente se le han caído sus llaves. Ay, ¿cómo le hace? Buscarlo, mi amigo. El cocodrilo apenas ve que está detrás. Se va. Claro que es un miedo. Claro que son animales. Sí, sí. Salvajes. De hecho, ellos no saben. Mira, mira, mira. Pececito. ¿Qué pececito es un cocodrilo? Cocodrilo. ¿Qué permite? Robadito. Mira, mi caña, ahorita. No hay nada.
diario yo llevo a mi casa, tengo tres pescados. ¡Cepillín! ¡Es Cepillín! ¡Ay, mi amor!